Para, para hablar un poco de, de este país, para hablar de lo que está pasando ahora. no, Obviamente la tragedia de Once va a ser un, un eje fundamental de, de esta charla, pero a veces, eh, no a veces, siempre, me gusta hablar con, con gente como, como ella para, pa, para darme fuerza, ¿no? De, que, que son ejemplos, a veces, y esto estoy absolutamente seguro de lo que digo, cuando un familiar eh, de, de una tragedia, habla y enfrenta a los medios y enfrenta a la vida y se mueve y demás, también sobrevive. Es un sobreviviente, un familiar, uh -huh. claramente, ¿no? Porque en ese momento te querés morir. Y entonces, este, tomar la fuerza suficiente para encarar con esa, con esa mirada de voy a luchar para que no pase lo mismo, hay que tener un coraje, <laughs> madre mía, un coraje este, impresionante. ya En un ratito ya nos vamos a meter enseguida con, con María Lujendray. Este, pero vamos a saludar al, al equipo. Raúl Vázquez, ¿cómo andas? ¿Cómo le va, mi amigo? Muy bien, como siempre, muy feliz de estar acá. Para mí es una mañana complicada. ¿Por qué complicada? Eh, Por lo que estabas hablando, precisamente. No, no me resulta nada fácil. Este, no me resulta nada fácil. Es todo lo que quiero decir. No, no, no me gustaría estar donde está ella. Esa es la verdad. Pero admiro donde está ella. O sea, tenés esa cuestión... Eh, de, sí, que, sí, de, 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 de que me quiero ir a casa a escuchar el programa, de sí. que quiero preguntarte, de que no me animo, de que bueno. Eh, no, gracias. es un ángel, así que te va a responder lo que, lo que quieras. Gracias preguntar. por estar acá y. No, gracias por todo, no por estar acá. Bueno, bien. ahí se está acomodando este, Rodrigo <coughs> Fernández Madero, todo el resto del equipo, este Lucia Valdi, seguramente vendrá Janina bueno, Sibona en un ratito más. Y Elías Cisternas. Así que ya, ya empezamos a, a saludarte. Bienvenida, amiga. Muchas por, gracias por estar acá. muchas gracias ¿Eh? por invitarme. No, 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 eso es, es un, un gran placer. Con estas cosas que tiene la, la radio últimamente y su modernidad, ¿no? Hay muchísima gente escuchándonos del otro lado y hay muchísima gente viéndonos del otro Veo. lado. Cuando éramos chicos, esto no pasaba. ¿te acuerdas? No. La radio ha cambiado un poco. Sí. <laughs> la vida ha cambiado un poco. Todo ha cambiado sí, sí, bastante. Sí, sí. <risa> <risa> um, sé que estás movilizada por, por muchas. Siempre estás movilizada, obviamente, pero en los últimos días te ha movilizado mucho más, sobre todo escuchar a, a la presidenta, a la expresidenta de, de la Nación, decir eh, bueno que el, en el tema 11 fue el maquinista y, y el gobierno tuvo absolutamente nada que ver y que toda la causa 11 es simplemente una, una suerte de movilización política contra su imagen. ¿no? Ponele, ¿cómo te pegó de esto? Mira, eh, me dio, para ser sincera, muchísima bronca... Sí. Eh, terminar la semana hablando de los dichos de la expresidenta sí, sí. a, a raíz de la tragedia de 11, tragedia que se enteró cinco años y medio más tarde que sucedió. Este, entonces ponía en las redes por ahí, dentro de cinco años y medio, no perdamos la fe, se entera que hubo una, una sentencia judicial claro. que condenó a 21 responsables, entre ellos sus empresarios amigos, sus funcionarios. Cuando para nosotros esta semana debía ser eh, la semana eh, que, que, que empezamos y terminamos digamos, celebrando un gran logro. Dice siempre Pablo, no festejamos, pero sí celebramos un gran logro, porque la foto impensada de debido, la foto que vieron todos sí. los argentinos de debido dando cuentas ante la justicia. Es producto de una lucha inclaudicable, de sí. no haber bajado los brazos, de no haber dicho, bueno, ya está, condenaron a Jaime, condenaron a Esquiavi, nosotros nos retiramos, digamos, eh, trabajamos para generar las pruebas que permitan este nuevo juicio debido, pero queremos quedarnos en casa a descansar. Dijimos, no, vamos, vamos a seguir, somos querellantes en esta causa, vamos a acompañar este proceso de la misma manera que acompañamos el anterior. ¿Sabés qué? a mí que qué me dolió, seguramente quizás me, me dolió algo distinto a lo que te, te dolió a vos en, en ese punto. A mí me, me dolió mucho escuchar a Cristina diciendo que desde el minuto uno fue solidaria con, con oh. los familiares, que los recibió, que habló con, con todos, dijo en un momento, pues, con casi todos, porque tan cinco, solo con no dos o tres así. o cinco. Pero con el resto me reuní con todos varias veces. Nosotros Mira, que, que venimos cubriendo esto y yo te conozco desde el minuto cero de esta historia, este, ustedes no siempre dicen así. nunca nos recibieron. Yo siempre lo conté y, y no es por salir a, a desmentirla ahora, porque sí, sí, fue lo que pasó siempre. y siempre lo dije. En primer lugar, a una semana, a menos de una semana, sino sí, a una semana exactamente el día que se cumplía una semana, el primer miércoles posterior al 22 de febrero. Estando en las escalinatas de la Catedral Metropolitana, Paolo, el papá de mi hijo, recibe un llamado de Oscar Parrilli. La señora quería vernos a Paolo y a mí. Uh -huh. eh, no hablaba de reunirse con los familiares. Eh, nosotros fuimos muy claros en decirle que no íbamos a reunirnos con ella. Fueron muy insistentes. Y, y nosotros tomamos conocimiento de que había familiares que sí querían ser recibidos. Uh -huh. Y porque es. Eh, la manera en que se conformó este grupo y es lo que nos ha mantenido unidos hasta el día de hoy, respetamos cada uno de nosotros las decisiones que se toman Punto a nivel contra. personal y uh -huh. no se emiten juicios de valor y no se cuestionan. Entonces era, el que quiere ir va y el que no quiere ir no va. Eh, Paolo le decía, hay familiares que quieren, reciban a los familiares que quieren ir. Pasó bastante tiempo hasta que empiezan a recibir a los familiares, en grupos, como ella dijo, de, de, de varios, y donde cuando uno escucha a, a cualquiera de las familias que fue, eh, el recibimiento fue distante, fue frío, fue qué necesitan, fue ofrecer planes sociales. Eh, ella hablaba de, de todo lo que se ayudó de que dieron todo lo que estaba a su alcance. En primer lugar hay que recordar que lo que estaba a su alcance es todo el aparato del Estado nacional que debería estar puesto a disposición. Entonces no podemos creer que todo lo que estaba al alcance para un Estado nacional eran 19 ayudas laborales, por ejemplo, ¿no? Mm. Eh, y cuando ella dice, bueno, solucionamos pruebas laborales, yo me detengo, porque es importante que sepan. Que estas ayudas laborales eran contratos precarizados en el PAM y en el ANSES. Los familiares no sabían si cobraban, no cobraban, si todos los meses le renovaban el contrato, no sabían por cuánto tiempo iba a ser. Eh, una aparte, ayuda de, de, de fue. Una sensación que era para silenciarlos. O sea, bueno, es, ¿no? dice. Yo te doy esto y no hables más. Que nos dieron en un momento, nos dieron, si bien yo nunca recibí ningún tipo de llamado, excepto este de un principio, pero no recibimos ningún tipo de, de ayuda en nada, pero la realidad es que con el correr del tiempo entendimos que la ayuda que iba a venir era absolutamente discrecional. Mira, te voy a contar una anécdota. Los familiares nos juntábamos eh, en la casa de, 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 de uno de nosotros para organizar los actos que hacíamos mes a mes. Y éramos solo familiares. Y por ahí teníamos a algún abogado que era abogado porque era amigo de la familia, pero en líneas generales solo familiares. Y ahí es donde eh, uno de los familiares dice: Quiero avisar que a mí me llamaron y me dijeron que tenía depositada la suma de 20 mil pesos de manera compulsiva este para lo que habían sido por ahí gastos de sepelio, de, de traslado, bueno, para que, que lo los. Cuando él llama y pregunta, le dicen, no, no, para lo que necesiten. Entonces, bueno, ahí empezamos, a, algunos llamaron, a algunos no, eh, ahí nos, nos dimos cuenta que era un intento de, de generar un quiebre dentro uh -huh. del grupo claro. y lo que decíamos es, bueno, el que lo llamaron y aceptó, buenísimo, eh, hay que recordar las necesidades en las que estaban muchas de las familias. Eh, pero a mí me suena tanto a soborno eso. No, pero escúchame. Eh, ellos lo hacen pasar como que era una ayuda excepcional por ser familiar de la víctima de la tragedia. La realidad es que era un subsidio compensatorio al que tiene derecho cualquier ciudadano argentino una vez en su vida a través del Ministerio de Desarrollo Social por una causa así, o que una intervención quirúrgica, una prótesis, eh, los gastos de un sepelio. Eh, no era algo excepcional por esto. Como pese a esto, seguimos con nuestros actos, seguimos con nuestra postura y seguimos sin, eh, sin callarnos, a los dos meses empezaron a llegar cartas, documentos para que se rindieran los gastos. Hubo una de las familiares que tuvo que llevar la foto de la tumba, que era en lo que había gastado el dinero, porque eh, no habían tenido la posibilidad de pagar ni, ni, ni la tumba ni la lápida y frente a, a las inclemencias del tiempo el cajón de, de, de esta uh -huh. víctima eh, amenazaba a aflorar eh, sobre tierra y entonces eh, cuando pedían las rendiciones de cuentas se tenía que mandar las fotos de las tumbas que era donde se había puesto ese dinero. ¿Para eh, qué es distinto todo eso que estás contando? ¿no? Porque también indigna que aparezca la, la sensibilidad en momentos electorales. Porque digo, durante todos estos años yo no la vi a Cristina con la foto de, de los hijos de ustedes. Y hace unos días la vi entrando a, a una iglesia compungida con la fotito de, de Santiago Maldonado, que todos queremos saber qué pasó con este chico. Pero digo, hay como, como un cambio de actitud, ¿no? Después de ocho años de un gobierno, ahora en campaña... Mira, ella en, en, la entrevista esta en donde desconoce un fallo judicial y donde eh, entiendo es, yo diría una provocación, eh, hablar de, bueno, Chiche, si no frenas y te estrellás, bueno, este habla de, de tener mucho diálogo con el padre de un chiquito, de una víctima, este, pero ol, Olvidó decir que hace muy poquito se cruzó con la mamá de una víctima precisamente sí, en esta iglesia, en, en esta misa para Santiago Maldonado. Eh, nunca habló de la tragedia. Cuando cada vez que hizo referencia al tema lo hizo para provocar o para generar más dolor. Eh, no podemos olvidarnos cuando haciendo un chiste de apuremos ¿no? que viene la otra formación y nos lleva a puestos, como si fuera algo gracioso. Hablar de las inversiones que se hicieron, sí, 52 muertos tarde hicieron las inversiones. Y solamente esa eh, solamente esa frase, de decir, chichi, hicimos muchas inversiones, bueno, hicimos muchas inversiones. ¿Por qué si la culpa era del maquinista? Si estaba todo bien, si los trenes frenaban, si estaba todo divino, ¿para qué gastamos después plata en comprar trenes a China? Digo, le falta coherencia, le falta respeto, le falta empatía fundamentalmente con los familiares. Y yo creo que, que cuando ahora sale a hablar tiene que ver con, con que se da cuenta que, que cuando sigue evitando hablar de este tema, le juega como en contra. Entonces, eh, entiendo que... Utiliza nuevamente la tragedia, así como lo ha hecho en campaña, como lo hace Randazo, para, para fines eh, político-partidarios. Sí. Eh, Luján, discúlpame. Perdón, eh, hablaba recién de las inversiones que se hicieron posteriormente a, a la tragedia. Yo recordaba también que después de Cromañón se legisló y se cerraron decenas de boliches. Eh, yéndome muy lejos, lo mío es los deportes, por eso la mm. puerta 12. Después se cambiaron las entradas a los estadios, después de que sucedió lo que sucedió en el 68. Eh, sacándote un poco, muy poquito, porque después, obviamente, quiero volver de lo que es la tragedia en sí de 11. ¿Qué sentís vos o por qué crees que este país funciona a fuerza de tragedias? ¿Qué, ¿Por qué? Eh, ¿Qué? desde tu posición que es la más cruda y la más complicada ¿por qué crees que tenemos que esperar a que pase lo que nos pasa para que accionemos y hagamos un 5 de lo que hay que hacer y después creo que mucho tiene que ver primero con, con una especie de resignación a la que nos han ido sometiendo a todos no nunca pasa nada entonces uno no denuncia uno no se queja uno viaja como ganado durante años y parece que fuera Normal. Así como tiene que ser, entonces todos los días tenés eh, un incidente, pero bueno es parte de el folclore de viajar en el tren. Eh, nos han ido bajando cada vez más la vara. Pareciera que cada vez tenemos menos posibilidad de exigir cuáles son nuestros derechos. Durante estos últimos años, obviamente parece que los derechos eran solamente para algunos. Eh, Creo que también hay una, una gran responsabilidad por parte de la ciudadanía que no termina de condenar mm. enérgicamente eh, los hechos de corrupción. Creo que la tragedia nos permitió eh, eh, generar esta conciencia de que la corrupción mata. Yo a veces me enojo a, a, aún con, con, con los medios cuando hablamos... De corruptos, ¿no? Entonces, hablamos de la corrupción de, de cualquiera. Eh, ponele Baez, Lázaro Baez. ¿Y qué mostramos? Mostramos las mansiones, hablamos de Jaime, mostramos el yate. Eh, y eso genera en, en el ciudadano común eh, una idea errónea, porque si uno mira esas casas, esos autos, esos yates, uno dice, bueno, yo quiero. ¿Por qué no? No está mal querer tener una, una casa con pileta. Digo, lo que no nos muestran es cuánto costó eso. Entonces yo digo, cuando hablamos de Lázaro Báez o de Julio López, en vez de mostrar los bolsos de dólares, mostremos el tren eh, hecho eh, una bola de hierros, sí, mostremos muestra... cromañón, mostremos... Eso es la corrupción, tampoco son las a muertes. veces es que corrompe, ¿viste? Sí, yo creo que hay que mostrar todo. Digo. Este, ahora el tema del avión. Me parece que ayer fue un golpe fuerte, ¿no? Poner un avión ¿no? sí. que usó Lázaro Báez y que ahora lo usa la policía para recorrer la Argentina. Pasa yo, con ahí, el yate de Jaime. Pasa con el yate de Jaime, que lo usa prefectura. Son, no, como, son como símbolos, ¿no? símbolos icónicos, ¿no? El yate de Jaime. A me hace Yo nunca vi eso antes. Nunca, nunca, nunca vi que las plata que se afanaron, por lo menos un porcentaje menor. Es que <laughs> se necesita trabajar en, en el Congreso para leerle, la elección claro, de, para darle de, de, de a eso. dominio. Digo, Creo que hay que. pero esto se va a ir dando a medida que la sociedad también lo vaya reclamando. Mira, eh, ¿por qué yo digo que nos falta repudiar la, 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 corrupción. la corrupción? Hace no mucho estábamos viendo el debate de si Menem podía o no podía ser candidato a senador. Sí. Está bien, me parece que es un, es un debate que se debe dar. Me parece bien que lo dirima la justicia. Pero yo pienso que más allá de lo que diga la justicia, si Menem es senador, no es porque la justicia se lo permitió, es porque la gente lo votó. Digamos, no es que la justicia le ordena ser senador. La justicia le permite ser candidato. Pero a los candidatos, los que los convertimos en senador, en diputado, sí. somos los ciudadanos. Y yo creo que ahí es donde nos falta esta condena sí, social. Totalmente. ¿Sabes cómo miro yo eso que vos contás? Este, porque bueno, la profesión me da la posibilidad de recorrer la Argentina permanentemente, de norte a sur y de este a oeste prácticamente todas las semanas. Vos te encontrás con provincias, ponele el caso de La Rioja, te podría mostrar varias otras, donde el sistema feudal está tan arraigado desde hace tanto tiempo que es muy difícil romperlo, ¿no? Aquí de la Ciudad de Buenos Aires es distinto, por eso la gente de Buenos Aires vota distinto, siempre Tal te va cual. a cambiar el voto. Este, pero es muy difícil romper ese esquema feudal donde el miedo lo domina todo. ¿Volvemos a la Pampa? Formosa, a la Pampa? Claro, la, la Pampa. ¿no? Eh, por supuesto, pero es increíble. ¿Cómo el miedo lo domina? Porque ahí directamente te amenazan, ¿no? Bueno, son provincias que tienen, por ejemplo, el 80% de su población como empleados del Estado. Y digo, si me pongo trabajo? en contra, pierdo el laburo, si no tengo el laburo no tengo para darle de comer a mis hijos. Eh, es, es tremendo. Eh, sabemos que esto pasa, pero. Pero bueno, creo que entre todos, y me Se parece que, que la provincia de Buenos Aires, si bien ahora que vienen elecciones y uno sabe el peso que tiene, bueno, los bonaerenses sabemos que tenemos un gran peso electoral, y, pero me parece que a veces nos olvidamos de mirar un poquito para, para el interior, ¿no? A, a nosotros sí. pareciera que lo que ocurre. Eh, en Formosa nos queda lejano, eh, pareciera que la corrupción de Tucumán nos es ajena y, y la verdad es que no, es que, que la corrupción nos atraviesa aparte, esto es importante, nos atraviesa... Eh, transversalmente y, y no es exclusiva de un espacio de un partido político eh, y después nos preguntamos por qué no llegan inversiones claro <laughs> pero viste un... roban pues este se afana a todo invertido. pero hacen el que afana es chorro listo no puede ser intendente eh, y eso uno lo escucha y, mucho y la, la mirada en, en ciertos sectores sociales vinculados a la política sobre todo de jóvenes no nosotros no nos vemos seguido, pero sí la tecnología hace que nos crucemos sí. bastante en redes sociales. Y, y te vi indignada el otro día con algo que era absolutamente lógico, ¿no? Saltó un muchacho partidario, militante, como diciendo, Carolina Píparo, todos saben, ¿no?, que Carolina Píparo es eh, asesora de Vidal. ¿Te das cuenta a, a dónde va? O sea, no, para, sí. para mucha gente, vos vivís una tragedia y entonces vos te tenés que parar pura y exclusivamente en el lugar de la tragedia, de llanto. Sí, sí, sí. En tal caso, marchar con un cartelito colgado en el pecho y nada más. Cuando un familiar de una, de una tragedia, el caso de ellos y el caso de tantas otras tragedias que nos han este, marcado a fuego, esos familiares saben mucho más de la pero causa de más, porque claro, porque se meten de cabeza sí, sí, y empiezan a, a, a saber todo lo que está pasando. Por ejemplo, ¿vos, vos sabes de trenes? ¿no? ¿Qué sabías sí. de trenes antes de esto? ¿Qué sabías? Ahora porque me los cambiaron estos chinos, pero los Toshiba me los conozco todos. <laughs> Este, a mí me da mucha bronca porque eh, yo lo comentaba recién. Eh, ponen a, al familiar de víctima en un lugar en el que, como hablas desde el dolor, eh, de, se desacredita o se desvaloriza claro, lo que. Porque no vos, sos objetivo. Claro, ¿no? porque vos claro, hablas del dolor. Ella porque ta, le pasó. Entonces, claro, o te sincero. ponen en el lugar de eh, está buscando venganza o estoy resentida, bueno. O. Eh, empiezan a cuestionar eh, si, digamos, o mi filiación partidaria, que no tengo, pero podemos decir, no sé, mis gustos políticos o mis cercanías políticas, o empiezan a cuestionar dónde laburo, dónde dejo de laburar. Yo no soy debido, la verdad es que tengo que trabajar todos los días para comer. Este, no soy Jaime, a mí no, no me dan este, dádivas. Pero eh, al principio me enojaba mucho. Y la verdad es que a esta altura yo no tengo que darles explicaciones a nadie, ni dónde trabajo, ni a quién voto. ¿Voto? Sí, obviamente voto, como votan todos. Yo no le pregunto a la gente, che, vos a quién votaste. Y tengo muy claro que cuando el Chapa 16 eh, atrapó a 150 personas, mató a 52, dejó 800 heridos, no les preguntó a quién habían votado. Entonces, la verdad es que cuando a mí me empiezan a decir, trabaja acá, eh, no sé, es... Yo, si a mí me preguntás, y no tengo ningún problema de decirlo, si a mí me preguntás, ¿votaste al, go al gobierno anterior? No, yo no, mi hijo sí. Eh, yo, lo que hice a partir del 22 de febrero del 2012, lo haría si hoy las circunstancias se repiten exactamente igual. Y mucho de lo que hicimos los familiares no tiene que ver solamente con el abandono previo que nos permitió vivir esta situación, sino con el abandono posterior. Y quienes decidieron poner a este grupo de familiares como un grupo político opositor y, y marcarnos como que nosotros desestabilizadores, golpistas, todo esto fue el gobierno anterior y muchos se agarran de eso. Entonces, si yo te digo que el tren no frenó, pese a los esfuerzos de Marcos Córdoba de hacerlo, a mí no me importa que me creas a mí o que te guste lo que te digo o no, yo te lo digo porque lo dice una sentencia judicial. Y, y si yo te digo que queremos justicia para las víctimas de la tragedia de Once, la verdad es que a mí no me importa si vos querés acompañarnos o no. Yo agradezco el acompañamiento, pero también tengo recontra, claro, que el camino que hemos hecho los familiares lo hubiéramos hecho de cualquier manera. Que nos acompañen te llena de esperanza porque uno entiende que, que aquel que se suma y que busca justicia comprendió que lo que nos pasó a nosotros le puede pasar a cualquiera. Pero no, nosotros no somos un, un, un partido político, nosotros no estamos buscando adeptos y yo no soy ni funcionaria ni candidata. Si algún día soy candidata, me voy a hacer cargo yo de salir a decir por qué espacio político lo soy. Y si algún día quiero ser no sé lo que fuere poner diputada no lo que sea de, de, no de, no todo el nada. derecho no, del nada, mundo no. de hacerlo no va a sacar tu lucha y yo creo que sería muy valioso o sea en el caso vas o sea, a ver tu caso concreto y, y lo, como decía Gustavo no eh, la verdad que cuando hay gente familiares de tragedias que lamentablemente por la razón que fue que es esa que es dura pero bueno si empiezan a meterse en un tema y conocen y conocen investigan y la verdad que saben tienen más que un juez ¿Eh? ¿Saben, saben mucho más, y además tienen una posición este, o sea, y saben responsablemente, además, porque les interesa desde las entrañas. Entonces, a mí me parece que, ¿no? a mí la verdad que yo no entiendo cuando cuestionan una cosa así, la verdad que no lo entiendo, porque ¿eh? Te yo soy de de mañana... plata, trabajas para Mañeto, trabajas para Macri, digamos, todo esto, yo la verdad es que a esta altura, eh, digamos, no, no, no le doy mucha entidad, pero, pero al principio genera, sí, eh, mucha bronca, ¿no? Es decir, bueno... ¿Por qué no le exigen explicaciones a, a Jaime, a Eschiavi, a, no sé, a Debido? Y nos exigen explicaciones a nosotros, ¿no? Entonces vos decís, bueno, esto creo que es necesario que vaya cambiando, ¿no? Eh, hay, yo con todo el derecho del mundo podría haberme quedado en mi casa eh, llorando, sabiendo, como bien decías al principio, lo que todos los familiares sabemos. Hoy Jaime preso, a mí no me alivia un gramo el dolor de no tener a mi hijo. Cuando Debido esté en Cana, eh, a mí no me va a doler menos no tener a Lucas. Entonces, podríamos haber elegido eso y hubiera sido este, una de las posibilidades. Elegimos esta, la de la lucha. Yo hoy veo los trenes chinos, por ejemplo. Y, y la verdad que los trenes chinos que vinieron después no vienen por la tragedia de Once, no, no los compran porque murieron 52. Los compran por la lucha de los familiares. Podrían haber muerto los 52 y los usuarios del Sarmiento seguir viajando en los viejos Toshiba. Entonces, creo eh, y, y estoy absolutamente convencida de eso: que eh, mi, mi participación, si en algún momento se da en, en la vida política de nuestro país, que no es algo que tenga definido, pero si en algún momento se da. No se da porque yo enterré un hijo en la tragedia de Once, se da porque yo soy una de las familiares que sentó a debido en un tribunal, soy una de las familiares que por primera vez en la historia de nuestro país ha logrado que se condenen a los funcionarios corruptos de un hecho tan grave y, y para ese entonces espero ser una de las responsables de debido preso. ¿Te parece que vamos en ese, en ese camino? ¿O ¿Otros irán cayendo? Sí, yo creo que sí, creo que a veces es difícil entender los tiempos de la justicia. Sigo eligiendo creer que, que los tiempos políticos deberían ser totalmente ajenos a los tiempos judiciales. A mí me, me molesta pensar que los cambios de gobierno y, y, y que, que los tiempos electorales influyan en, 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 en el poder judicial. Eh, y prefiero quedarnos, quedarme con nuestra experiencia, ¿no? Hoy, cuando hablamos de Jaime, bueno, ya es vale dos mangos, como quien dice, pero en el 2012 les quedaban todavía tres años de gobierno, tenían mucho poder. Digo, cuando le escuchábamos a la presidenta que, que siempre que tiene que dar cu cuentas de, de, de sus acciones o, o de, de su gestión, decide salir a hablar de la nueva gestión de gobierno y entonces señalaba quiénes eran los Panama Paper, quienes lavaron plata, los amigos del presidente, bueno, en el 2012 la que seguía siendo negociados con Cirigliano y condenado a nueve años era ella. Eh, entonces, creo que, que la experiencia de, de, de esta causa es importante, aún en el momento en donde más poder tenían, esta causa avanzó, enjuició y condenó. La entrevista que le hizo Chiche no te gustó. No. No, me se, enojó se mucho. No, sé que no te gustó. No, no me gustó. Yo soy muy consciente de que eh, y a veces tenía pensado ponerlo en las redes sociales, pero a veces trato de cuidarme. No, yo no, no es que tengo sangre de pato y que digamos no me caliento. Sí, yo sí, leo, escucho claro. y me hierve la sangre. Eh, trato de controlar mis impulsos, pero por una cuestión de cuidado. No tanto por mí. No tengo ganas de darle eh, la respuesta que están esperando a determinadas provocaciones. Entonces pienso, dice esto para que nosotros saltemos a decir tal cosa. Y por ahí tengo ganas de decirlo, pero lo que no tengo ganas es de darle el gusto. Entonces prefiero eh, no contestar. No me gustó. No digo me enojo. Con, ¿Por qué? Porque Pareciera que uno sigue esperando que la expresidenta en algún momento pida disculpas, se haga cargo, no sé, algo. Y digo, ¿por qué? Eh, nos enoja si ya sabemos lo que va a decir, digamos, si ya sabemos lo que va a sostener. Me enoja como ciudadana ver el desprecio por un proceso judicial tan importante, eh, hablar de que se enteró en los diarios cuando hay una sentencia. Digo, todo esto me molesta. Y me molesta también la actitud de, de un periodista cuando no, cuando no confronta ante una respuesta con datos eh, que, que datos objetivos, no Una algo. De... Judicial, Escuchame. En este caso. Sí, Chiche si el tren, eh, el maquinista frenó en todas las estaciones. Recordemos que no, en Floresta se pasó ocho metros. Eh, a mí, yo lo leímos, Chiche, si vos frenás y no. Si no frenás y te estrellás, bueno, Chiche, bueno, Chiche, como periodista, creo yo, debería tener conocimiento de que hay un fallo judicial que no dice eso. Y, y eso no me gusta. No me gusta. Porque yo entiendo que todos tenemos un rol importante: el de ser ministro, el de ser diputado y el de ser periodista también. Y me parece que, que un periodista, más allá del tono que quiera darle a la entrevista, eh, no confronte con datos reales, entonces me parece que. que, que para si... vos, no, no te pregunto si querés, te pregunto si para vos hay elementos suficientes como para que Cristina vaya a presa. En otras causas, en, otras en la cosas. nuestra no, no lo creo. Eh, veremos a raíz de este proceso a Julio debido Vido qué que elementos se manifiestan y si la justicia entiende que se puede seguir investigando. Sí, yo no... Por lo que veo, así como ella, por lo que leo en los diarios, eh, una de las cosas que le decía Chiche es, eh, defendiendo a los 6 millones de dólares que tenía su hija en una caja, y, y bueno, y que eran de la sucesión, Chiche, y, y Chiche diciendo, sí, yo me acuerdo que vos contaste que lo dolarizaste. Bueno, pero el periodista no le preguntó ahí cómo dolarizó ella cuando nosotros no podíamos comprar un dólar en ningún lado. Sí. No, y aparte de algo que a mí nunca me, me cerró de, de la historia de ellos dos, siempre fueron funcionarios públicos. ¿Cómo hicieron esa enorme cantidad de plata? Eso... No con lo de la abogada exitosa porque... <laughs> No Eso, creo que, que, ha que hay, hay muchas, eh, muchas causas en las que tendrá que dar explicaciones. Eh, yo creo que parte de, de este ninguneo a la sentencia por la causa de la tragedia de Once tiene que ver con la necesidad de ella de desprestigiar aún más a una justicia que hoy por hoy está bastante vapuleada, que todavía no tiene, digamos, y ojalá que algún día recupere. La confianza de la ciudadanía, es importante que los ciudadanos digan, bueno, eh, esperemos lo que dice la justicia, que la justicia avance, seguir pensando que la justicia en nuestro país responde a, a intereses políticos y económicos, no es bueno, no es Algunos bueno. Dicen que eh, está como desesperada, ¿no? estas notas en crónica, con Chichi y demás, tienen que ver con un plan de manotazo de ahogado. ¿Vos crees que, que la cosa va por ahí? Yo creo que necesita, eh, necesita la impunidad eh, o necesita mantener una cuota de poder. Eh, en lo personal creo que sería algo similar a lo que hemos visto con Carlos Menem, ¿no? Llegan al Senado, pero en absoluta soledad. Yo creo que hay un grupo cada vez más reducido de, 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 de compañeros, digamos, que de, de militancia que la, que la van acompañando yo. Eh, de todos modos estoy convencida porque nos pasó con Julio Debido pese a que los legisladores lo sostuvieron en el Congreso. Con fueros o sin fueros la justicia puede avanzar. Y yo creo que ella también lo sabe. Sí, me parece que hay, hay un miedo. Lo mismo sentí con Debido. Eh, creo que, que cuando ven que se les van terminando... Eh, se, se les va terminando la impunidad eh, se desesperan y son y, y, y son capaces de usar cualquier herramienta que les permita algún tipo de protección la candidatura entrar en el senado obviamente no le creo cuando dice que se presenta por deber porque ella necesita estamos muy mal la verdad que no eso no lo creo creo que que la necesidad es exclusivamente de ella, necesita protegerse. Para quienes están sumando ahora a la radio, estamos con María Luján Rey, madre de Lucas Mengini Rey, una... este ya en el, en el final de, de esta charla tan, tan intensa, ¿no? tan, tan linda, con tantas cosas importantes. ¿Cómo es tu día a día? ¿No? Porque ha cambiado tu vida de una manera tan, tan importante. Hablábamos recién en la pausa de, del programa de radio, <laughs> digamos. Sí, ¿no? una, un ¿no? desafío con Matías Bañato. Eh, mm. Queríamos, digamos, las víctimas de diferentes hechos, ¿no? Tenemos como, más allá del dolor, tenemos después un transitar que, que, que nos encuentra y. Y así salió en principio una convocatoria el año pasado para que no te pase, que nos permitió eh, pelear por una ley de, de derechos a las víctimas, que hoy es una realidad, fue aprobada y está siendo reglamentada por el Ministerio. Y que no nos toca a nosotros, ¿no? Pero todos nosotros, Caro, Matías, Vivian Perrone, Nilda Gómez de Cromañón, todos los que sabemos que en ese momento no tenés. Eh, capacidad para pensar en un abogado y que cuando te enteras que necesitas un abogado te das cuenta que no tenés los recursos y, y entonces eh, vas siguiendo la causa desde atrás, que a veces necesitas la asistencia médica o psicológica. Bueno, todo eso eh, que, que conseguimos como nuevos derechos eh, para las víctimas, no nos toca a nosotros, pero sabemos que sí es muy importante. Aún para aquellas personas que creen que no les toca, ¿no? Ningún ciudadano quiere verse el día de mañana en nuestro lugar. Y entre todo eso. Pero es importante eh, que sepan que, que existen, porque sí. muchas veces me ha pasado a lo largo de, del camino, diariamente, en notas, me encuentro con familiares de, de una víctima por X motivo, y están como solitos, porque es, en ese primer momento se te cae el mundo, ¿no? Sí. Y no sabes qué hacer. Y mucha, muchas veces les recomiendo, bueno, mira, habla con las madres del dolor, sí. te van a ayudar, te van a orientar hasta, no sé, con abogados y demás, te van a dar un, 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 no solamente una, una palmadita en la espalda, sino te van a saber orientar. Hay gente que no sabe qué hacer en ese Tal momento. Tal cual. Es que es así, esta ley eh, la verdad es que le va, le va a brindar muchas herramientas que no hemos tenido. Eh, pero, pero parte de, de, de lo que nos queda por delante es la información. Mira, cuando se trabajaba por esta ley en el Congreso y participamos en cada una de las audiencias de debate, tanto en, en diputados como en senadores, iban varias eh, instituciones, organismos, ONG a explicar. Y yo me acuerdo que un día no sé me enojé y tuiteé, ¿no? Porque parecía que había no sé cuántos centros que eh, de atención a, a víctimas. Y yo decía bueno si te morís en un tren, esperás cinco años después para enterarte que hay una oficina que debería porque claro. todos los que escuchábamos y nos miraban decía, pero a vos con vos se contactaron, vos sabías que existía, digamos no. Entonces cuando uno no sabe que existe, eh, da igual que exista o que no. Claro. Cuando la actitud no es proactiva, que es lo que buscamos con esta nueva ley, ¿no? Muchas veces la familia no sabe a dónde tiene que ir, no pero sí hay quienes saben que esa familia necesita ayuda, asesoramiento, acompañamiento. Entonces se necesita esto, ¿no? Una actitud más proactiva. Entre esta lucha y, y esto de eh, tratar de, de demostrarle con Matías nos pasa que nos dicen cómo siguen adelante. La gente en líneas generales te admiro, qué fuerza que tienen. Entonces decíamos, bueno. Eh, poder explicar, poder contarles cómo se sigue después de todo, porque la realidad es que después de todo aún así se sigue y, y que elegimos seguir disfrutando de la vida, festejando cumpleaños, celebrando eh, y sabemos qué les pasa al resto de las víctimas. Sabemos lo difícil que es atravesar, no sé, en mi caso el primer día de la madre sin Lucas, pero sabemos que viene, que llega mi primer cumpleaños sin él, su primer cumpleaños. Eh, y, y de qué manera no eh, continuamos con, con la vida y entre las historias que vamos contando de, de víctimas de otros casos creemos que, que alentamos a otros yo sé que, que cada uno en su vida particular tiene su propia tragedia de once no necesariamente tenés que vivir lo que me tocó a mí o lo que lo tocó a Mati para sentir que eh, está todo mal, que, que estás sufriendo. Puede ser cualquier cosa que a vos te esté pasando. Eh, y nada, me parece importante rescatar que después de todo igual se sigue, que todos tenemos la capacidad de seguir, de que todos podemos seguir celebrando la vida. A mí, sí. me, la verdad, que me, me impresiona. Yo no, no te conocía personalmente, pero por, por supuesto que. Te Soy conocí, más linda personalmente. ¿Eh? Ah. Mucho más linda. Quería decirte eso. Estás gorda <laughs> en la tele, ¿viste? ¿Eh? <laughs> este, no, además de, de la belleza física. Este, No, en serio, creo que el, la verdad que tu, tu testimonio, como el de mucha gente, eh, es increíble cómo desde, desde una tragedia, que además, bueno, lo de once. Bien llamado, y consigo como la tragedia de once, se puede transformar desde otro lugar y podés mantener vivo ¿eh? a, a tu hijo en, en, en cada día, ¿no? Porque de alguna manera yo creo que es eso, lo que, lo que se logra en el, en, en el fondo y no tan en el fondo, sino yo creo que de, para vos es una manera de, de honrarlo, de mantenerlo vivo, de tenerlo cerca y no que solamente quedó cuando vayas o no vayas a, al cementerio, ¿no? O sí. sea, yo creo que. No voy, pero bueno. sí, para mí la lucha es. Mi obligación como mamá. Exacto. Pero para con Lucas, en vez de, no sé, cocinarle o lavarle claro, no, la ropa, rom... es, es encontrar a los responsables y, y que den cuentas ante la justicia. Y mi responsabilidad como mamá de Lara, porque como mamá tengo que hacer todo lo que esté a mi alcanza para, para no dejarle a Lara un lugar mejor en donde vivir. Exactamente. Entonces, es la responsabilidad que tengo como mamá. Y lo que yo veo que tenés claro, que eso también es muy, muy fuerte, muy lindo y creo que muy destacable. Tenés claro, bueno, a, a dónde hay que apuntar, quiénes son los que tienen que caer todo, pero no lo expresás con, con bronca, con odio, sino con claridad, por acá va la cosa, y punto. Y no es que estás a los gritos, ¿viste? Cuando van, alguna vez seguramente estarás a los gritos. Pero digo, no, lo que la imagen que yo tengo de vos es esa, ¿no? Me pasó Entonces, cuando la primera vez en el primer juicio, cuando, cuando lo vimos a, a Jaime, a Schiavi ahí. Y uno a veces cree que se conoce uno a veces cree que digamos que lo que viene sosteniendo eh, o lo que viene pensando es eh, realmente el convencimiento y pasa algo y sucede a mí me pasaba que yo siempre dije no buscamos venganza a mí nunca me nunca sentí decir que se mueran que sufran que les pase lo mismo que me pasó a mí que se quede arriba del tren no me pasó pero tenía miedo el día que los viera. Claro. A ver si no me salía ese sentimiento. Y la verdad es que no. Yo no quiero ni que se revienten en un tren. No quiero. Digo, quiero que cumplan la pena que les corresponde. Eh, no sé, yo estoy tan convencida de que eh, mi dolor. Eh, no, no me da, no, no justifica, no me da derecho a hacer sufrir a otros. Exacto, exacto. Y que estoy también reconvencida que lo que a mí me duele, no me duele menos porque te duele a vos. Digo, te duele la muela. Y yo te digo, ay, a mí también me duele la muela. ¿Eso hace que a vos te duela menos? No, entonces, eh, nada, yo quiero justicia, quiero que estén del primero al último día cumpliendo una condena, pero... Pero la verdad es que, en, no solo yo, eh, todos los familiares, porque lo hemos visto en la convivencia en Comodoro Pi, nunca hemos tenido ninguna situación de, más allá de las provocaciones que muchas veces recibimos por parte de ellos, eh, nunca hemos tenido ningún tipo de cruce ni de nada. Buenas tardes, buenas tardes. Digo, no son problemas personales que yo tengo con Jaime, son problemas judiciales y lo de. Se, y por las lo que, que él tuvo mientras era gobierno. Lo que decía recién es un hermoso ejemplo de cristianismo, digo, esto de no desearle al otro. Eh, esta sensación hermosa de no querer venganza, sino justicia. ¿Te preguntaste por Dios? So, no sé si sos creyente. No, soy budista. Bueno. Soy budista ocho años antes de, de, de la tragedia. Eh, me, me convertí en budista y muchas veces creo que. Nunca fui una persona de, de tener una búsqueda espiritual, uh -huh. ¿sí? Tomé la comunión, todo, con, porque nací en un hogar católico. Eh, pero en algún momento sentí que el budismo eh, me daba a mí todas las herramientas para atravesar diferentes situaciones. Cuando sucede la tragedia fue uno de esos momentos que te decía recién, ¿no? A ver, si, si esta fe profunda que yo tengo me permite con este esta misma fe, a atravesar esta situación o si tiro todo sí. y digo, bueno, la verdad es que esto no me sirve. Eh, lo hemos visto, a todos nos pasó, a todos los que profesan alguna fe, el que es cristiano se enojó con Dios, después se reconcilió, a mí me llevó a pensar que si en algún momento me convertí al budismo fue para prepararme. Y para poder atravesar eh, esta situación de la manera en que lo he hecho. Pre, Luján, es un placer tenerte acá. Este, nos has enseñado mucho, como siempre, desde el día que te conozco. Muchas gracias. Este, y bueno, la admiración queda clara, ¿no? La admiración que te tenemos y bueno. Que Seguiremos se haga justicia, luchando. ¿no? Siempre o decimos obvio. lo mismo. ¿eh? Se va a hacer. Se va a hacer justicia. Muchas gracias. No, gracias, gracias a vos. Y... A vos y... Muchas gracias a vos. Nada, la verdad que. Lo mismo que dice Gus, ¿no? eh, un, un lujo tenerte acá. Las puertas de, de nuestro estudio están abiertas las veces que, que quieras venir a compartir. Además el sábado es como más relajado, no. Uno tiene como más tiempo, tiene la cabeza en otro lugar, entonces este podemos conversar un poquito más, más, más. Así que gracias, gracias, eh. gracias, gracias a vos. A vos. A vos. Mucho.